mis amores, bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, no tengo nada de maquillaje. Y como pueden mirar, estoy hablando en español. Oh my god. Ustedes me han estado pidiendo mucho que les haga videos en español. Cuando yo empecé este canal, sí hice como 2 videos creo en español. Y ya de allí nunca hice más, no sé por qué, pero... Es que la verdad, yo soy mexicana, nací en México, pero... Me vine muy chiquita aquí a los Estados Unidos, so mi español no es el mejor, yo hablo el Spanglish. So por eso siempre tengo miedo de hacerles videos en español, pero como me lo han pedido tanto, pues aquí estoy haciéndole videos en español para ustedes. So vamos a empezar. So este maquillaje que me voy a hacer es un maquillaje súper natural, un maquillaje que me haría de cada día. So la base que voy a usar, o como yo la conozco, es la foundation. So, esta es la que me gusta usar y es de Milani. Es 2 en 1 porque tiene también concealer. So, te cubre como también tus imperfecciones que tengamos. Y lo voy a usar con una brochita. Mira, así, estas brochitas son para la base del rostro. Y ya nomás lo empiezo a difuminar y lo voy a desvanecer para abajo. So, todo lo traigo así para abajo. Y no importa dónde empiece, ya empiece... de este lado en mi frente, no importa, pero siempre lo voy a traer para abajo. Y la razón por qué siempre lo vamos a difuminar para abajo es porque tenemos vellitos en el rostro. Y lo que pasa es de que cuando, si voy a difuminar así para arriba, lo que voy a hacer es que todos esos vellitos los voy a subir para arriba. So, mi maquillaje no se va a mirar bien. Todos queremos que se mire como natural, como si fuera nuestra propia piel. Y haciendo eso no nos va a ayudar. So, por eso siempre llévenlo para abajo. Después de mi base voy a usar un concealer. El concealer es para corregir básicamente todas las imperfecciones que tengamos en el rostro. So, yo lo único que me enfoco más es abajo de mis ojos, donde tengo mis ojeras. No quiero que se me miren oscuras. So, para eso voy a usar el concealer. Y es este que estoy usando ahorita. Es de Tarte. Y se llama Shape Tape. Los voy a poner un poquito más cerca para que me miren mejor. Y miren todos mis pelitos que tengo. Ando toda despeinada. Ok, so lo que voy a hacer, que primero lo voy a poner aquí abajo. Y hay mucha gente que le gusta hacer como un triángulo. Yo nomás lo empiezo a aplicar así. Pero si quieren también pueden hacer el triángulo, ok. So, allí va a ir mi primera pregunta para ustedes. Les voy a estar haciendo preguntas aquí para que por favor si me las pueden contestar en los comentarios. ¿Qué clase de videos quieren mirar? ¿Cómo quieren mirar videos de contorno y cómo hacer highlight? ¿Quieren mirar videos de cómo se aplica las sombras? ¿Cómo hacer la ceja? Es lo que yo necesito porque la verdad no sé qué videos quieren mirar. Yo tengo una idea de videos que quiero hacer, pero si hay videos que ustedes quieren mirar, déjenme saber en los comentarios abajo. Así yo me enfoco en esos videos primero. Ok, ahora para desvanecer abajo de los ojos voy a usar una esponjita así. So, cualquier esponjita que ustedes tengan, si la tienes que mojar, ok. Porque si está reseca va a agarrar todo el producto y te lo va a quitar del rostro. Tiene que estar un poquito mojada ya nomás, que no le salga nada de agua. So, ya nomás voy a empezar a desvanecer en palmaditas. Y ahorita no estoy haciendo highlight como en todo mi rostro. Como les digo, ahorita nomás voy a hacer un maquillaje bien rápido, natural. So, nomás estoy haciendo highlight abajo de mis ojos. Nomás para cubrir las ojeras. Y ya luego lo que me gusta hacer es con la misma esponjita empezar como que... a desvanecer toda la base que me puse en la cara, porque hay veces que con nuestra brocha como que deja brochazos, como que te lo deja marcado, o con la esponjita puedes como desvanecer mejor. Mira, ya no se notan tantas las ojeras abajo de los ojos. So, ahora lo que voy a hacer, vamos a tener que sellar todo lo que apliqué, mi base y mi concealer, ¿ok? So, para sellar voy a usar un polvo y el polvo que voy a usar es un polvo translúcido, nomás que ese sí tiene un poquito de color y es de Maybelline. Este lo pueden comprar en cualquier tienda, lo pueden encontrar y es muy económico. Es un polvo suelto, so, si miran aquí.
Y este lo voy a aplicar en todo mi rostro porque yo tengo la piel grasosa. So, si yo no sello mi maquillaje, en unas cuantas, yo creo que en una hora voy a empezar a brillar mucho porque, como les digo, mi piel es grasosa. Si su piel es reseca, no se los recomiendo. Yo nomás les recomendaría que sellaran aquí abajo de las ojeras, porque si no, su rostro se va a mirar más reseco si ponen el polvo translúcido en todo su rostro. So, con una brochita de piquito así, voy a empezar a sellar primero aquí abajo. Y la razón por qué sello primero abajo del concealer es porque allí siempre se nos van a marcar las linitas que tenemos abajo. Y si no sellamos, luego se empiezan a marcar. So, para todo el rostro, uso una brocha que esté más grandecita, así, y ya nomás agarro poquito, lo vas a sacudir, y ya nomás empiezo a sellar en toda mi piel, en todo el rostro, especialmente en mi nariz porque es donde se me pone más brillosa. So, allí es donde también puedo hacer un video dedicado nomás para piel que tengan la piel grasosa, si quieren mirar un video así. O también puedo hacer uno para la piel reseca, porque aunque yo no tenga la piel reseca, también les puedo dar tips de maquillaje que yo siento que les queda mejor para la piel reseca. Ahora lo que voy a hacer, si notan, mi cara se mira muy como pálida, blanca, no tiene color, no tiene definición, no tiene nada, ¿ok? Otra cosa, chicas, no se vayan a burlar de mí si mi español, como palabras, las digo en inglés y en español juntas, porque estoy acostumbrada a hablar así. So, si hago eso, nomás en los comentarios me dicen, oh, se dice así, no como lo dijiste, pero no se burlen. So, voy a usar este como mi bronceador. Este es de MAC y se llama Kimi San. Y voy a usar una brocha de ángulo como esta. Y esta es de ELF, que cuesta como $1 en Target o en Walmart. So, ¿dónde voy a broncear? Voy a broncear mis cachetes. Y me gusta broncear aquí y aquí abajo también. So, nomás empiezo a broncear así. Ahora, chicas, este es bronceador. No es contorno, ¿ok? Contorno es una cosa totalmente diferente a broncear. Broncear es nomás como para darle más color al rostro y nos miremos pues bronceadas, así como que estuvimos afuera tomando el sol, y mira cómo se mira ya. Me miro más definida. Contorno es para que cualquier parte del rostro que queramos que se mire más definido, más delgadito, como que no se nos mire tanto la papada. Como ahorita el bronceador que me pongo aquí también me ayuda poquito para que no se me mire tanto la papada. Pero el contorno es más extremo. So, ahorita yo no voy a usar contorno porque para contorno sería un diferente sombra que usaría, ¿ok? Este es nomás para broncear. So, nomás para que tengan una idea. Bronceadores se miran como los colores son más anaranjados, ¿ok? Un polvo de contorno se mira más gris. So, es muy diferente. Miren, les voy a enseñar la diferencia. Este es un bronceador. So, esto se mira más anaranjado los tonos. No tiene nada de gris. Ahora, este es un polvo para contorno. So, si los pongo juntos, yo no sé si en cámara pueden mirar la diferencia. Este se mira más anaranjado y este se mira más gris. Porque este sí va a ser para que hacer contorno y este es para bronceador, ¿ok? So, ahorita no voy a ir en detalle en eso, pero como les digo, después voy a hacer videos donde sí voy a ir en detalle y les voy a enseñar la diferencia y cómo se hace contorno y todo eso, ¿ok? So, ahorita nomás yo quiero bronceador. So, yo por eso ahorita me lo pongo como todo lo que es alrededor de mi rostro, así. Todo donde quiero que esté bronceada. Así me lo pongo, ¿ok? Y esto es bien fácil para si lo quieres hacer de cada día a ustedes y no te quieres poner tanto maquillaje, que no te quieres hacer el contorno y todo eso, nomás quieres un poquito de color, pónganse en bronceador y esto ya te ayuda como que no se te mire tu cara tan plana. Ahora voy a usar rubor.
A mí los colores que me gustan usar, no, si son así como entre moraditos, aunque en la piel no se mira a mí moradito, o colores como anaranjaditos, no me gustan rositas. Los rositas siento como que no me quedan a mí, pero ya depende de tu tono de piel. Voy a usar este moradito para que vean que en persona y en cámara no se mira moradito. Voy a sonreír y lo queremos aplicar aquí. Pero no quieres hacer esto con tu brocha porque vas a usar una brocha de ángulo. No lo quieres poner nomás presionar allí. Porque si no, lo que va a pasar es de que se va a mirar una ruedita como si fueras payaso. Y no queremos mirarnos como payasos, ¿ok? So, lo que voy a hacer, voy a sonreír y lo voy a hacer así para atrás. Se lo estoy poniendo así para atrás. Se tiene que juntar con tu bronceador o tu contorno que te estás poniendo. So, así. O sea, nomás lo llevas para atrás. So, todo quieres que se mire que va junto. Como no sé si notan, se mira que va junto. No se mira una línea, no se mira dónde está, dónde empieza mi bronceador, dónde empieza mi rubor. No se mira nada. Y estoy usando la brocha de mi bronceador para que vean que pueden usar la misma brocha y no tienen que tener miles de brochas para cualquier cosa. Porque como este ya tiene un poquito bronceador, no se va a mirar tan intenso el color. Eso se mira más como bajito. Si se nota, no se mira morado. Bueno, espero que en cámara sí lo puedan mirar, pero en persona no se mira tan morado. Y aquí sí. Ahorita no voy a hacer contorno en mi nariz, pero lo que sí me gusta hacer es ponerme poquito bronceador, nomás para que no se mire mi nariz así tan plana o tan grande. Para eso voy a usar una brochita así bien chiquitita, que me va a ayudar nomás, como les digo, a broncear poquito, pero no estoy haciendo contorno en mi nariz, ok, nomás esto, y nomás me gusta poner como una línea aquí abajo, otra línea de lado a lado, y así nomás se mira como que todo va junto, y ya nomás la hago así para abajo, para difuminar, y en veces voy con mi esponjita, y la pongo aquí arribita, nomás para como que si le puse mucho color se baje. Y ya se mire como que un bronceado natural. Como si así fuera mi nariz siempre. Que no me bronceé, o sea que ya estoy así natural, ¿verdad? Después de allí, chicas, ya voy a usar el highlight. Porque el highlight te ilumina. Para ponerlo, ¿dónde lo tienes que poner? So, nosotros tenemos un huesito aquí. La verdad no sé cómo se llama, pero tenemos un huesito aquí. So, si no lo ves, porque hay gente que luego se les nota, pero si no lo notas en tu rostro, nomás tócate con tu piel. Donde tengas este huesito, allí es donde lo vas a aplicar, ¿ok? Y voy a usar una brocha que se mira así. En inglés se llama fan brush, pero es una brochita así. Y ya nomás agarro poquito y ya lo pongo allí. En ese huesito así. ¡Ah! Miren qué bonito se ve. Oh. Está bien hermoso, ¿verdad? Me gusta también ponerme en la nariz. En la nariz lo hago con mi dedo. O sea, me pongo como un puntito aquí. Y lo voy a desvanecer con mi nariz. Con mi nariz. Con mi dedo. Y ya pongo una línea aquí también y las desvanezco con mi dedo, así. Ahora, como les digo, chicas, van a notar que mis videos a mí me gusta mucho desvanecer. Sigue desvaneciendo, desvaneciendo. Quiero que todo se mire que va junto. So, ya que apliqué el highlight, regreso con mi brocha de ángulo y voy a empezar a difuminar otra vez. Para que todo vaya junto y se mire que va bien. O sea, que no se mire como una línea. Se mira que todo va junto. So, ahora lo que voy a hacer, mi ceja. No la voy a grabar porque me tardo mucho haciendo mi ceja. So, lo que voy a hacer es que si quieren mirar ese video, voy a hacer un video dedicadamente nomás a la ceja. Porque sí se tarda un poco y es más difícil de explicar. So, ahorita regreso ya que ya me hice mi ceja para acabar los ojos. Ok, chicas, ya me hice mi ceja. Me la hice bien rápido, pero ahí más o menos me quedó.
So, ahora voy a hacer mis ojos y una cosa que les quería decir antes de empezar con los ojos, si escuchan ruido, si escuchan mucho ruido de niños, sorry, es que donde yo vivo, al lado de mí está el playground donde juegan los niños, so, yo trato de hacer mis videos cuando puedo, pero siempre salen a esa hora, no sé por qué. Hay diferentes formas que podemos ponerle un primer a los ojos para que te dure más el maquillaje. Nunca quieres poner la sombra directamente a tus ojos como se miran ahorita. La razón por qué, una, porque no te va a durar tanto tu maquillaje. Y luego si notan como ahorita se cierran mis ojos, tenemos en los ojos mucha como grasita. So, si pongo sombra allí se me va a empezar a mover y por eso no te dura tanto. Otra cosa, hay mucha gente como en mí, lo pueden notar luego, yo tengo muchas venitas aquí en mis ojos y tengo mucho pigmento muy oscuro. So, si no pongo nada como para cancelar eso y una sombra, no se va a mirar el color auténtico de la sombra. So, para eso, como les digo, hay diferentes formas de poner un primer. Ahorita les voy a decir lo más fácil para que no tengan que comprar tantos productos. Es usando el mismo concealer. So, el mismo concealer que usé para cubrir aquí abajo las ojeras, voy a usar el mismo para de primer para mis ojos. So, nomás lo aplico y con la esponjita voy a empezar a desvanecerlo. Y luego lo van a notar que este me da como una base color natural y cubre todo el pigmento que tengo en mi párpado, como todas las venitas. Todo lo oscuro que tengo se cancela, ¿sí notan? Las junté un poquito más cerca para que vean. Y se cancela todo el pigmento que tenemos en los ojos. Después de que pusiste tu concealer o un primer para los ojos, tienes que sellar igual como hiciste con tu rostro para que no se te mueva el concealer durante el día y no se te empiecen a marcar las linitas que tenemos. Y ven aquí, cuando abro mi ojo, lo se mira como una linita. So, entonces esa ya se va a empezar a marcar si yo no la sello. Y la puedes sellar con el mismo polvo que usaste para tu piel. Y nomás voy a sellar en palmaditas. Que quede bien sellado para que no se me vaya a marcar la sombra después durante el día. Y me dure más. Hoy nomás voy a usar una sombra porque, como les comento, este es un maquillaje bien rápido. De cada día, de como que ya me maquillo bien rápido, vámonos, ¿ok? So, voy a usar esta paleta, es la Naked Heat. Y las dos sombras que me gusta mezclar, porque me gusta mezclar mucho las sombras, voy a usar este tono y este como medio rojito. So, estos dos. Y voy a usar una brocha de desvanecer, como esta, que esté esponjadita. Esta es de MAC. La 266, ya se le borró el número. Agarro mis dos sombras así, las mezclo. ¿Ok? Y ya nomás lo voy a aplicar en todo mi ojo. Mi párpado, mi doblez, todo mi ojo. Así. Y lo estoy haciendo en circulitos. Puro circulitos, así. Y es todo lo que hago como para mí cada día. Maquillaje, nomás para que se mire como que tengo algo en mis ojos y no están tan natural. Mientras estoy haciendo esto, chicas, déjales cuento un poquito por si no saben quién soy, si son nuevas en mi canal. Mi nombre es Yesenia, yo soy instructora de maquillaje para una academia en San José, ¿no? Que si ya puse toda la sombra y también voy a poner poquito aquí abajo de mis pestañas para que todo se junte. So, yo soy, como les mencionaba, yo soy instructora de maquillaje para una academia. Y mi curso sí es en español, pero pues les hablo en los dos idiomas. Ahora, si se te hace como que se mira como muy plano, muy natural, como que quieres un poquito de color, esta paleta tiene sombras que tienen poquito brillito. Entonces voy a agarrar este tono de aquí que tiene un poquito de brillo y lo voy a aplicar en mi párpado. So, este es mi párpado aquí.
Así le da como un poquito más de color, no se mira la sombra tan plana. Ahora, este maquillaje que le estoy haciendo es súper fácil porque nomás estoy usando dos sombras y la técnica nomás la estoy haciendo como en circulitos y en palmaditas. Pero voy a hacer unos videos que van a ser un poquito más difíciles porque les voy a enseñar bien cómo difuminar, cómo aplicar como hasta cinco colores en un ojo. So, ¿no creen que va a ser siempre así tan fácil, eh? No me voy a poner pestañas porque de cada día no me pongo pestañas, solo si voy a ir a un lado, voy a salir. Solo lo único que voy a hacer es que me voy a poner mascara. Se me van a chinar primero las pestañas. So, ya me puse mi mascara. So, si miran ya poniéndote mascara, como que se te mira un poquito mejor. Si a ustedes les gusta ponerse pestañas, entonces ya se ponen las pestañas. También voy a hacer un video dedicado para eso. Ok, so por último voy a poner mi labial y voy a estar usando este que es un color natural. Es uno de mis favoritos, es de L'Oreal, se llama Infallible. Ya salieron todos los niños, yo creo que de la escuela, porque se escucha bien mucho ruido afuera. Y es otra cosa, por eso chicas, que en veces no hago tantos videos, porque cuando yo puedo grabar, están todos los niños afuera haciendo mucho ruido y yo no quiero que estén escuchando eso. Pero si no les importa escuchar esos ruidos, pues yo sigo haciendo más videos, pero ustedes déjenme saber en los comentarios. Ok, ahora por último me gusta sellar mi rostro usando este spray de Urban Decay, se llama All Nighter, y este es para sellar todo lo que pusiste en tu cara, así te dure bastante, te dure todo el día, y también para que tu rostro no se mire como que traes tanto polvo, por eso se mira a veces que traes bien mucho maquillaje, porque si no usamos como un spray como de estos, todo se queda como que arriba de la piel, y cuando usas un spray como que todo se... No sé cómo explicarlo, pero como que tu piel lo absorbe y se mira más como natural. Ok, chicas, aquí lo tienen, mi maquillaje natural. Súper fácil, rápido, de cada día. No me gusta ponerme tantas cosas, aunque sí se mira que me puse mucho maquillaje, pero en verdad no es tanto. So, espero que les hubiera gustado este tutorial de español. Más que nada era para que yo hablara con ustedes y les dijera de esta nueva serie que voy a hacer de puros videos de maquillaje en español. También voy a seguir haciéndolos en inglés, pero sí me voy a estar enfocando más en los videos en español. Cualquier maquillaje o tutorial que ustedes quieran aprender, por favor déjenme saber en los comentarios, porque así yo miro y sé qué es lo que ustedes quieren mirar y así yo puedo grabar ese video primero antes de los otros videos que yo ya tengo en mente que quiero hacer para ustedes. Tengo tantos videos en mente, nomás que me tengo que poner a hacerlos. No es muy fácil, como les digo, en veces le ruido al lado de mí. Sí me molesta porque no quiero que no me puedan escuchar por eso. Estoy pensando en agarrar como un mic para a lo mejor así me escuchan mucho mejor y eso ayuda, no sé. Pero espero que les hubiera gustado este video y que me entendieron mi español. Pero si les gustó este video, por favor pónganle los deditos para que yo sepa. Y también no se les olvide subscribe para que miren cada vez que pongo yo un video. Muchas gracias, mis amores. Los veo en el siguiente video. Bye.